Bueno, Carito, mira, ¿no te recordás cuando en esos tiempos vos hacías este tipo de cosas? Cállate, papi, yo contenta cuando venía la máquina, pero no sabía lo que me tocaba. Con unos canastos, esas cosas, bueno. La máquina trae unos canastos, y uno llena, eso pues llena los canastos y le alcanza que está echando de la máquina. Es que esto de la desgranada es un rato, porque es un rato, por lo menos en esta parva de maíz, la máquina se va a echar mínimo una hora y media, mínimo, sí. Ahí va, y todavía falta porque están tapizcando más. Por aquí hay un montón de sacos todavía que tiene mi padrino. Aquí de todo esto que están trayendo, puya, pero. Y mira, aquí está la parva de mi padrino, mira, todo es esa que tiene acá y estos sacos y todavía falta más. Aquí está la parva de Kevin, mira. Ah, permíteme, me voy a sentar para modelar. Sí, a ver qué me Mira, aquí digan. hay ayotes, Ah, sí, aquí los tiene mi padre. Casi no se ve porque como es verde también. Aquí hay un montón, mira. Jue puya, esta parra le echó un montón a mi padrino. y ya lo vamos a llevar uno. ¿Ah? Probemos. Vamos a hacer conserva de ayotes. Ey, de verdad qué rica la conserva, va. De. De ayote. O, entonces, hoy vas a desgranar, ¿verdad, Kevin? Yo no. Pues sí, lo tuyo también, ¿no? Ah, sí. Pues sí, ¿y cuántos sacos te consideras que vas a salir de ahí? Uno. Positivamente, ¿verdad? Positivamente. No, pero es que lo que vos vías a sembrar era bien poquito, va. Sí, es bien poquito lo que yo hago. No, pero yo me recuerdo que la Carolina sí la vi varias veces en estas cuestiones cuando el negro Dimas, Me ponía a echarle la máquina. es que como se comía las tejas, Gran barba y no ha terminado todavía. Todavía no, no, hombre, los menitos aquí, mi padrino tiene unos. 10 sacos. No, hombre, Más. unos 35 sacos a 40 sacos que le salen siempre de lo que. Qué bueno y que me done uno porque yo no siempre miento. Hoy vas a aguantar hambre, hija. Hoy voy a aguantar hambre, así que por favor, rápido, urgentemente, un esposo para que me mantenga. No, pero este trabajo sí es bien, bien. Imagínate cómo está rico el sol ahorita solo Sí, aquí es que parado. ahorita se Imagínate siente un arriba. sol que está haciendo ahorita tremendo, eh. No, y aquí esto, ahorita son las 9 de la mañana, cuando vengan a Ya a hacer. las 12, gran poder. Por Dios, que dijo, como dijo mi madrina, el gran poder. Gran poder de Cristo. Llega a la carrera reciente, me dice, míreme, se entrega este regalo en el gran poder de Niña Elsa, le digo, y me volteé a ver y me acuerdo que ella decía, No, pero para desgranar todo esto se necesita como alrededor de unas 8 personas, porque dos están sacando sacos y como seis llenando canastos, lo que dice la Carolina, llenando los canastos para alcanzar, y pero otros esto, dos sacando el maíz que va a por salir. eso te digo, dos sacando los sacos de donde ya está saliendo el maíz, bueno, mucha gente que sabe de la agricultura, cómo es esta cuestión, pero este momentito sí es tremendo, la verdad, sí es tremendo, Y lo feo es de granada y sigue. Sí, porque más piques Ah, volados. sí, pica feo. Sí que, pero igual aquí este poco padrino le va a salir bastante maíz aquí ahorita. Maíz ahí lo entiendo, tal vez. No, ya Lo de va a gran. bendecir Dios porque fíjate que la mayoría casi no han sacado porque no les fue bien en las mies. Hay quienes que no van a cosechar. Pero mi padrino también siempre es una persona que siempre a la iglesia siempre Eso te da. digo, lo ha bendecido Dios porque mira, él no ha perdido y en este año hubieron bastantes Sí, por la frutos. sequedad que hubo, porque Hay sí. quienes que no, todita la miel pues se le secó. Varios, sí. Y gracias a Dios Que él va. que mira, la mía como no sembré, Pero Kevin dice de la parva de él, porque secó. Kevin ya ha Kevin querido. tiene una esperanza que va a Una comer uno. esperanza de sacar, aunque sea para Dos dos sacos. rimeros de tortilla. No, pero. Pues sí, vean el cuerpo que tiene Kevin con esa cantidad de maíz que va a salir de Tres sacos para un allí. Y año. sí, hombre, Dos ¿cómo que? años tenés todavía. Para comer y para vender vas a sacar hoy, ¿va? No, para tenerlo siempre. Siempre, no, pero lo bueno que a pesar de que él solo con su inteligencia ahí se hace el pedacito de mil para él que hace. Pero sí, mira, y pero bien bonitas están las mazorcas, ¿ves? También, vamos a ver. Bien aseadito el maíz. Sí. Yo No, ojalá es que me vendan unas 2 libras. así como lo quedó vos de este tiempo, olvídate. Pero sí tiene bastante. Qué rico el sol, ¿verdad? Rico, me voy a hacer. No, hombre, está grande esta parva de maíz, la verdad. Solo mazorca llanita. Solo grandotas tiene. Yo creo de que mi padrino no tiene que donar un. Pero fíjate que aparte de que
de que los mozos que andan se van a alivianar. Yo ya vi lo que están haciendo por ahí. Porque les están descuartizando el buche unas cuantas gallinas ahí más. Yo creo que ahí. Y dijeron, ¿y los que andan viendo? ¿Vas a venir a ayudar? ¿Va que sí? Yo voy a poner un pantalón de tío Miguel. Y le pedí el sombrero. Pues sí, porque está perro para estar aguantando. Pues sí, debo decir, saluditos ahí a la Chiva que pues nos ve por ahí. Mira, Chiva, aquí andamos otra vez en tus tierras. En tus tierras. Cabal, vamos a ver dónde están haciendo. Vamos a ver dónde están cocinando ahí esta gente porque. Vamos a ver, vamos a ir a ver ahí que. No, es que les están preparando ahí el pollo. No, y como aquí, esa es la ventaja que cuando. La tradición de aquí, de estos lugares. Este fue la zarandeada. Ya mi padrino ya la tiene lista para. Es que mi padrino es terminando de granar. Y a zarandear el maíz, a solearlo y a engranarlo. Ese señor, por Dios, que. Olvídate, con ese señor no se anda jugando mucho. Macho, pecho, una peludo. Cosa sí quiero yo, que trabaje para que me mantenga. Así que yo les dije, apúrense porque voy a aguantar hambre. Va, espérate que pues ahí tienen la gallina, ya vamos a ver. Ya vas a ver, por ahí está. Mira, ya fuimos a supervisar allá y mira, aquí está el premio de los que. Mira, si te hallé con la mera buena en la mano. Y vos ya lo pelaste. Ya. Mira, Carlita, me vas a invitar a almorzar. La Caro vino cuando ya hayamos terminado. ¿Y la otra que ya la pelaste, pues? Sí. Por Dios, mujer, si vos también estás. Es que nosotros le vamos a echar la máquina y ustedes nos van a hacer. Dice la Caro. Dice la Carolina que le va a venir a pedir un pantalón a mi padrino y si un sombrero se va a poder. No, no, el pantalón no te queda porque vos mira un grande. Estos son los indios, mira, estos son los puros pollos indios que. Es que mira, vos después de 3 días tiene a mi papá de estar tapizcando. Así le llamamos nosotros. Pues sí. Pues el premio a la gallina ya el último día. El último pues día. Pues grande. Va, pues sí, porque antes no se le va a dar comida. Vengamos nosotros. Si fuera bueno, porque van a estar. Sí, pero cuando. Un poquito de sopa, lo vamos a dar antes. Que para que. Yo con solo la sopa que me den. Mira, pero ahorita vos aquí te tienen hirviendo el agua. No sé si para echártelo pero encima ya. O qué. Mira, ya que estás ahí, bájame la olla. Vaya. O Kevin, no vos, está bueno. No sé, que vamos a. Mira, ya está. Ya lo ponemos ahí en la esquina, porfa. ¿Hasta dónde? Ahí. Aquí por. Sí, pero no vaya a caerle la cara, ¿eh? Ahí. Después le voy a dar un chicuyo a la gallina. Ah, sí, que después la. Ahí van ya, mira. No, es que no sabe del campo, no sabe nada, dijo que. Mira. Aquí, espérate, le voy a. ¿Dónde está la. Aquí es todo diferente. ¿No? Mira, esta Carlita está preparándose los pollos ahí ahorita. Pobrecito, no deseara hacer el pollo yo. ¿Está muerto? ¿Y vos fueras? Dios, que todos te quisieran cocinar. ¿Por qué? Como sos cholo. Tenés carne. Para hallarle los codos a Dama. Por las piernas comenzaron, fíjate. Que mira, para yo por el buche comenzaron. Porque se mata la cabina y se empieza por el buche. Fíjate que yo no las quise debuchar. ¿Y cómo las hiciste? Degolladas. Ajá, no las degollé porque a mí me da no sé qué, mejor les quiebro los cabecitos. Pues sí, pero así siempre se las muevo. Mira. Mi mami así le hace también, ma. Que le hace. Ay, pero estás metiendo el cuchillo, uy, me da nervios. Pero siempre la asesina, porque siempre la mata, mira. Ah, cuando están muertos no sienten. ¿Eh? Solo que me acabó. Aquí ya están muertos, ya no sienten el cuchillo. Pero imagínate que las agarro vivas a las pobres animalitas y empiezan a patalear. Y un solo pataleo. Y los panes rellenos de gallina india, ¿va? ¿Cómo sí, quedan de rico, va? Eso es lo mejor que puede. Lo bueno es que cuando uno está comiendo gallina india le dura más, como es más durito. Pero esta carne es la más sabrosa. Es la más sabrosa. No, hombre, si aquí cuando alguno quiera venir, bueno, alguno de los hacheros quiera venir aquí, le vamos a preparar mujer a robar, como dijo la Caro, a hierba. Tío Pedro es bueno para eso. Tío Pedro, vamos a poner porque mira que hay. ¿Ves que no los quieren vender? No, pues. Que se case con Ñango y tío Pedro, solo pollo van a comer. Son los dos famosos de Santa Fe. Que están buscando esposos. Ahorita. Ah, Carolina, vos lo que querés, que te venga un tema de Ñango. Esta Carolina es relajo. No, me allí los amigos que siempre dicen, pues yo quisiera ir a El Salvador y comerme una gallinita india y todo. Man. No, aquí miren, aquí el día del premio, como dijo la Roxana, 3 días de estar tapiscando. Mira, pues eso les quita para que les quede chelita. Chelita la. Y después a descuartizarla. Todo negro le van a hacer. Y sopa le van a hacer a los señores. Vamos a hacer sopa y las gallinas las vamos a dorar enteras. En las brasas. No, hombre.
Y ¿sabes? Vos, Chucho, nada que te estoy convidando. ¿Sabes qué me recordé cuando fuimos a Caluco? Mira, ahí le queman al Chuchucuyo. Por Dios, que me ponen hacia mí. Vos vas a salir brincando. Brinco ahí con el Chuchucuyo en la mano. Cabrón. No, hombre, pobres pollitos. Bien dicen que todo chumpe se le llega a su Navidad a estos pollitos. Ya le llegó antes del tiempo, man. Sí. No, hombre, miren la carrera. Es la tradición de aquí, de que cuando terminan de tapiscar y ya de moler en la máquina. Mira, hoy que estás ahí con el pollito en la mano, este Gonzalito dice que también te mando un abrazo, un hombre que siempre nos ha animado y siempre ha estado allí, dice que siempre nos ve la alegría y todo, y él siempre dice, me recuerdo, dice, las palabras de Monseñor Romero, me dice, porque él es salvadoreño y siempre ha tenido la devoción del santo de Monseñor Romero, dice, es mejor dar que recibir, dice, ustedes dan alegría y nosotros recibimos alegría de parte de ustedes, así que me dijo que te diera un saludo, ¿verdad? Así, bueno, a todos especialmente, pero me dice que es un hombre que siempre ora mucho a Dios para que nosotros hagamos adelante con el proyecto del Channel. Qué bueno, pues agradecerle y pues, aunque no lo conocemos ni en foto, dijo la Caro, pero agradecerle porque pues, siempre digo yo que hay personas muy buenas que los desean buenas cosas a nosotros y por medio de esas bendiciones, pues a uno le llegan. Correcto. Es bien bonito sentirla y... pues agradecerle allí, pues, y Gonzalito, si algún día quiere venir, le preparamos una gallinita. Va, ahí está. Bien doradita, como la quiera. Ahí está, sí. Él me dice, yo no... vamos a mandar a Kevin a robarla. Yo no tengo, me dice, redes sociales, porque soy alejado de las redes sociales, solo veo el YouTube, me dice. Y que a veces es mejor, ajá. Que hago, porque así, imagínate que por medio de eso, ¿cómo? Sí, él le ha pasado varias cosas que me dijo, mire, Chero, un día que yo llegue a El Salvador, primeramente Dios, me dice, los conozca, los visite, les voy a contar a mí, me dice, me han pasado tantas cosas malas por medio de las redes sociales, pero Dios siempre me ha mantenido en pie de firme, siempre le he orado mucho a Dios, y yo, me dice, sé que he construido barreras de amistad con muchas personas, me dice, que es lo que nos mantiene firmes, así es que los animo a que sigan adelante, dice que la Carolina, dice, le motiva porque con solo reírse, la Carolina le da risa a él, dice, porque la ve la alegría. También dice que felicita a Kevin porque es un joven que está emprendiendo sus estudios. Y bueno, a todos, cada uno nos desea diferentes cosas. Así es de que igual, Gonzalito, muchas gracias ahí. Saluditos, bendiciones. Para Gonzalito y que Dios siempre lo bendiga. Y que siempre esté ahí apoyándolo mientras pueda. Correcto. Y ojalá algún día lo conozcamos. Ojalá dice algún día que... se atreva a venir y le hacemos la gallina asada. Ahí está. Ya así... dos. Ya, pues sí. Hay que... Y yo le prometo frijolitos, así que ahí están. No, pues claro. Así de que en el siguiente video ya vamos a estar viendo algo, otras situaciones por ahí. Así de que gracias a todos por apoyarnos.